Para comprobar in situ la utilidad que para el profesional del cine tiene un centro de documentación especializado en cinematografía, asistimos en 1985 al rodaje de Luces de Bohemia. La película, dirigida por Miguel Ángel Díez, adaptación cinematográfica de la obra del mismo título de Valle Inclán, fue rodada en su mayor parte en los estudios Luis Buñuel de Madrid. Partimos de la base de que al tratarse de una película de época, debía realizarse por parte de todo el equipo técnico-artístico una exhaustiva labor de documentación previa a la puesta en escena. Con este objeto, planteamos a los componentes del equipo una serie de preguntas relacionadas con la metodología que aplicaban a su trabajo. ¿Cómo documentaban el tema? ¿Qué tipo de fuentes de información utilizaban, si necesitaban de la existencia de un centro de documentación? Y en resumen, si ellos mismos realizaban algún tipo de investigación y cómo solucionaban la obtención de documentación aplicada a su trabajo. Al escribir un guión es necesario investigar previamente a fondo el material que ha de utilizarse. Los sistemas de trabajo del guionista son múltiples e incluso muy personales. En cualquier caso, se trata de una verdadera investigación. Luces de Bohemia, yo me hice con una serie de ensayos, porque Luces de Bohemia tiene una gran bibliografía alrededor suyo, ¿no? Es decir, está el ensayo de Zamora Vicente, que es un ensayo soberbio, y después hay un montón de libros referidos a la Bohemia de entonces, referidos a personajes que salen de Luces de Bohemia, como Rubén Darío, es decir, hay un montón de bibliografías. Dos meses antes del rodaje, el productor realiza juntamente con el director, decorador, director de fotografía, etc., un estudio pormenorizado de la puesta en escena del film. Bueno, hay una gran fase que son dos meses antes de la película, en nuestro caso, en que ya hemos trabajado y hemos diseñado la película, ya charlado todo, ¿no? Y luego ya, pues durante la película lo que se va es un poco corrigiendo las cosas, pero afrontando problemas que porque vayan saliendo se van encarando entonces. Pero vamos, digamos que la labor de producción y de diseño es una fase de preparación fundamentalmente. El director de producción elabora el denominado plan de rodaje, una vez obtenidos los correspondientes permisos administrativos y de todo tipo. El control del proceso de producción se sustenta además en la confección diaria de la documentación técnica o de rodaje. Esta es la documentación habitual, diaria, durante toda la fase de rodaje, fundamental en el trabajo de producción, el confeccionar estas órdenes. Apoyándose en el guión, en este caso adaptado de una obra literaria, el realizador documenta la película con el uso de numerosas fuentes informativas, libros, estudios, artículos, visionado de películas, etc., y con su propia experiencia personal. Bueno, o sea, ha habido una cantidad de, tan grande de lecturas. Bueno, te podría hablar de Iluminaciones en la sombra, de Alejandro Saba, y de un libro muy importante que hay de Cuadernos Hispanoamericanos, donde hay, pues me parece que son 40 ensayos de distinta gente, desde, pues no sé, Andrés Amorós a Ramón Gómez de la Serna. La ambientación de una película de época es un elemento fundamental que condiciona ampliamente la adecuada puesta en escena. La utilización de material informativo, de procedencia múltiple, por parte del decorador, es necesaria y absolutamente imprescindible. Empieza el proceso de documentación. Yo personalmente suelo documentarme no con un sistema establecido, sino que yo poco a poco he ido haciéndolo. Y este sistema pues consiste primero en saber cómo se vivía en la época que se va a contar en todos sus aspectos. Luego a partir de ahí, pues bueno, pues las fuentes de documentación, lógicamente las que existen a través de bibliotecas, de hemerotecas. Yo por ejemplo suelo servirme mucho de las hemerotecas porque son las noticias frescas diarias las que te dan la impresión de lo que está ocurriendo en esas épocas y en esos momentos. Ya no hay un sitio exclusivo donde diga, bueno, usted quiere saber lo que pasaba en 1917, pues aquí hay libros de historia, libros de economía, libros de sociología, revistas populares, periódicos, eso no existe en ninguna parte. Los intérpretes no solo estudian el guión, sino que además investigan sus personajes con la documentación adecuada y su propia metodología de trabajo. Entonces, lo primero que hice es leerme la obra varias veces de Valle Inclán, luego la adaptación que había hecho Mario Camus. Le pregunté a Mario si se había enriquecido más, bueno, ya me explicó cómo era la versión suya. Luego me dijo que había leído libros sobre Alejandro Saba, personaje
de la bohemia de final del principio de siglo, que es donde se inspiró Valle Inclán, donde Valle Inclán lo tomó como modelo, aunque luego después pusiera Valle Inclán su pensamiento en ese personaje. Para más estrella. También el maquillador utiliza para su trabajo la información contenida en determinadas publicaciones de su especialidad. Y a tenor de cómo es el actor que lo va a interpretar, pues entonces adaptarlo a la idea, primero a la época en general, que es en el caso concreto de Noches de Bohemia, pues, y el guión de cine es en 1918-1919. Entonces hay una época ahí ya incluso fotografía, es mucho más fácil documentarse porque hay fotografía de la época, entonces es coger pues, los periódicos del ABC de entonces. La industria auxiliar participa de procesos de trabajo basados en una metodología acorde con su función.